In ogni famiglia ci sono problemi e pensare, sognare a una comunità senza fratelli che non siano in difficoltà non fa bene perché paso allo spagnolo. No hace bien porque la realidad dice que en todas partes, en toda familia, en todo grupo humano hay conflicto. Entonces, al conflicto hay que asumirlo. O hacer como así. O hacer como el de la parábola del buen samaritano, el cura y el abogado que ven el conflicto acá y pegan la vuelta, lo ignoran. O haces como el necio que va al conflicto y se queda en el conflicto. O te metes en el conflicto, haces lo que podés, lo superás y seguís adelante. A mí una vez me contaron una persona, un dirigente gremial, me contó que a los 22 años pasó por una crisis de alcoholismo, una crisis depresiva que lo llevó al alcoholismo. Vivía solo con su madre viuda, muy humilde, muy humilde. Él trabajaba, pero cuando tomaba, se quedaba durmiendo y no iba a trabajar a la fábrica. Su madre trabajaba de lavandera en la época que no había lavarropa, ¿no? O raramente había, ¿no? Lavaba a mano en las casas. Y dice que él, cuando a la mañana estaba con la resaca de la borrachera, días eso veía que su madre, que se había levantado, pasaba por su pieza para salir y lo miraba de una manera sin decirle nada y seguía, lo miraba con ternura, y ese hombre no pudo aguantar la ternura de su madre y cambió de vida. Lo contó él mismo. Hoy día es una persona importante, dirigente, obrero importante. Quería llegar a esto, a la ternura, ¿no? Hay maneras y maneras de mirar a un hermano que provoca conflicto, ¿no? La caridad nuestra tiene que llegar hasta esa dimensión, yo diría casi maternal, de la ternura. La fraternidad es algo muy, muy delicado, muy delicado, ¿no? Hay una frase del himno de la fiesta de San José, creo que es el himno del oficio de lectura, es del audio, ¿no? Que en la traducción castellana, no en la argentina, en la traducción argentina, que a mí me llegaba mucho adentro, ¿no? Cuando hablaba de cómo trataba a San José, a su familia decía que la trataba con ternura de Eucaristía. Es una forma poética, ¿no? Tratar a los hermanos con ternura de Eucaristía. Lo sagrado, una cosa, lo humano y lo sagrado juntos. Una imagen muy fuerte que nos puede ayudar como imagen. Pero no tenerle miedo al conflicto, enfrentar el conflicto, resolver el conflicto, acompañar el conflicto, acariciar el conflicto, ternura y acompañar.